La crisis climática, producto del calentamiento global, es la mayor amenaza a la biodiversidad y la sobrevivencia de la humanidad. El Acuerdo de París es el marco del mundo para combatirla, y la contribución nacionalmente determinada, la NDC, es el compromiso de cada país para lograr las metas. La NDC establece las acciones y el plan que cada país define para reducir las emisiones de gases contaminantes y adaptarse a los efectos del cambio climático causados por la actividad humana. Costa Rica actualizó su NDC en el 2020 y aumentó la ambición climática para la próxima década. La crisis climática afecta a todas las personas, pero no por igual. Nos afecta más y de forma diferente a las mujeres. En su NDC, Costa Rica incluye la perspectiva de género y define metas para avanzar hacia la igualdad efectiva para las mujeres en su diversidad. Para cumplir la NDC con una perspectiva de género, debemos analizar sectores clave y tomar acciones para cerrar la brecha en la acción por el clima. Significa definir metas e indicadores en la descarbonización y adaptación de esos sectores, para tomar decisiones prioritarias y basadas en datos. El sector transporte aporta más de la mitad de las emisiones del país y tiene profundas brechas entre hombres y mujeres, por ejemplo, en el uso de la bicicleta. Las mujeres utilizamos más el transporte público, pero en recorridos ineficientes. La infraestructura no atiende nuestras necesidades particulares, que incluye trasladarse mientras realizamos labores de cuido y muchas veces es más inseguro. Pero en el sector de transporte, la participación de mujeres en cargos de toma de decisión es escasa o nula, y la sensibilización en temas de género es débil. Las mujeres representamos la mitad de la población, pero existen vacíos sobre cómo el cambio climático nos afecta, aunque ya tenemos un rol vital en enfrentar la crisis climática. La NDC 2020 establece los compromisos para combatir la crisis climática y también el mandato de cumplirlos con perspectiva de género y generando datos para priorizar esfuerzos.